Nosaltres continuem ara i ara ens anem a València, ens n'anem ara mateixa. Anem a fer una connexió en directe en l'Hospital General Universitari, l'Hospital Universitari, ai, no sé com s'hi diu ara, Hospital General Universitari, sí, ho dic bé, de València, on està Bea Carrascosa, endavant. El dolor crònic, el dolor puntual. Avui parlem de dolor. I és que 8 dones de València, totes elles relacionades en el món de la medicina, han format l'associació Dolorín, una associació per tal de donar, sobretot, informació. Informació del dolor, sobretot dirigida als més menuts, als xiquets. Avui anem a conèixer-les, anem a parlar en elles. En primer lloc tenim a Xus Budurreta, que és infermera pediàtrica de l'Hospital General de València. Xus, benvinguda, benvinguda. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Decía yo que 8 mujeres, 8 valientes mujeres relacionadas con el mundo de la medicina de Valencia os habéis juntado y habéis dado forma y vida a la asociación Dolorín. Pues sí, ha sido una casualidad de habernos encontrado. Todas estamos muy sensibilizadas con el tema del dolor infantil y desde diferentes ámbitos pues nos hemos unido, ya que el dolor infantil pues necesita de un tratamiento multidisciplinar. Yo como enfermera pues trabajo aquí en el Hospital General, estoy con niños continuamente y bueno, pues nos damos cuenta de que el tema del dolor y el miedo a las agujas es un tema muy, muy importante que hay que tratar en los niños. No vale decir, no, se te va a pasar enseguida, no, no te preocupes, esto no te va a doler. No, no es cierto, las agujas duelen, las agujas molestan, producen miedo y tenemos que tratar de hacer unas acciones frente a estos niños diferentes para que no tengan ese miedo y no tengan esos terrores a la hora de ir al médico y vayan de una manera más tranquila si nosotros actuamos con las medidas que vamos a desarrollar y que estamos poniendo en práctica. Claro, en el mejor de los casos, pues un simple análisis puntual, pero otros casos, como en casos de alergias o casos un poquito más complicados, sí necesitan de pasar, ¿no?, por esa situación los niños varias veces, a lo mejor incluso en el mes, en la semana, y claro, se convierte en un trauma, se convierte en una situación muy complicada que ya implica, ¿no?, el círculo padres, niños, es lo que vosotras queréis pues un poquito afrontar y dar esa información de cómo llevarlo, ¿no? Sí, exactamente, porque existen métodos. Nosotros hemos puesto en marcha ahora, por ejemplo, el tema del control infantil, que es el confort o el bienestar infantil, de manera que utilizando 4 técnicas muy básicas podemos tratar de aliviar este dolor en los niños y poco a poco pues vencerlo y superarlo. Y con estos talleres que estamos realizando para todos los enfermeros, médicos, para todas las personas de la profesión que estén en contacto con niños, les enseñamos a cómo deben utilizar los métodos que hay hoy en día en mano de todos para aliviar el dolor infantil. Anem a parlar en una altra de les teues companyes, anem a parlar en Anna Mínguez, ella és farmacèutica d'ací també de l'Hospital General de València i aporta la seva visió, no?, al projecte com a farmacèutica, Anna. Pues sí, buenos días, muchas gracias por la posibilidad de visibilizar este problema que nos tiene muy preocupados a los profesionales. Yo desde el ámbito de la farmacia de hospital lo que reclamo son la disponibilidad de medicamentos y de investigación. La investigación en el niño es muy, muy compleja porque es un ser tan vulnerable que la administración le protege mucho. Entonces son muy difíciles ensayar, hacer, realizar investigación y ensayos clínicos con niño. Solamente para que la gente que nos está escuchando ahora entienda el problema, para hacer un proyecto que lo que hemos hecho es preguntar a los niños y a sus padres si tienen dolor, pues nos ha costado la tramitación oficial 1 año. Entonces, es un tema que es complicado y que muchas veces, pues bueno, la investigación está muy ralentizada en el caso de este tipo de población por los problemas y las barreras. Luego, además, necesitamos sensibilizar a los propios profesionales. Yo vengo del mundo del dolor crónico en adultos y, igual que pasó hace 20 años, ahora está pasando lo mismo con los niños. Los niños, afortunadamente, tienen
tienen menos frecuencia en dolor, pero hay una bolsa importante de niños que están sufriendo muchísimo, que lo manifiestan de distintas maneras y que todos tenemos que intentar aflorar ese problema para poderlo tratar correctamente. Claro, porque no solamente es la parte médica, la parte farmacéutica en tu caso, sino la parte psicológica también muy importante, forma parte de todo el ciclo. Bueno, como ha comentado mi compañera, aquí el abordar a este tipo de niños de una forma multidisciplinar es importantísimo. Si ya en el dolor en el adulto se hace correctamente, el niño, que es mucho más vulnerable que el adulto, pues necesita un modelo biopsicosocial que aborde todas las esferas de la vida del niño. Y no solo tratar al niño, sino además tratar a todo su entorno, sus hermanos y sus padres. Vamos a conocer a otra de tus compañeras. Ella es Tania García, es anestesista del Hospital Quirón, también de aquí de Valencia. Y claro, ella también tiene muchísimo que aportar, porque precisamente tú eres la encargada de paliar en muchos casos ese dolor, ¿no? Para que no sufra. Sí, generalmente el primer dolor que sienten los niños es el dolor agudo y el dolor agudo posoperatorio, que es el que tengo que tratar fundamentalmente cuando los niños salen de quirófano. Muchos dolores crónicos provienen de ese dolor agudo. Entonces es importante que lo tratemos adecuadamente a nivel hospitalario, a nivel de los compañeros de primaria, de extrahospitalaria, para evitar que se cronifique en el tiempo y a partir de 3 meses sea un dolor crónico en estos niños. O sea, que tenemos que observarlos, no alarmarnos, pero sí hacerles caso, ¿no? Que a veces hablamos, me contabas antes, los niños a veces pensamos que son llamadas de atención y realmente puede ser un problema en ese momento no grave, que se puede solucionar, pero que en el tiempo este dolor puede llevar a una enfermedad crónica mucho peor. Así es, no, el dolor no es solamente una enfermedad por sí sola. Obviamente cuando pensamos, un niño tiene dolor, pensamos en cáncer, pensamos en problemas reumatológicos, enfermedades raras, pero hay también lo que se llaman los síndromes crónicos primarios, en los que, en los cuales no hay una causa fundamental y todos como padres queremos buscar una causa física al asunto. Por eso es importante reconocerlo en unidades de dolor para hacer un tratamiento adecuado y evitar un encarnizamiento en nuestros niños con pruebas que a lo mejor no van a llevar a ningún lugar. Me gustaría que nos enseñaras a mí, a todas las personas que nos están viendo, este librito tan maravilloso que tienes aquí. Realmente esta es la realidad, ¿no? Son dibujos hechos por niños de cómo ellos interpretan el dolor a través de un dibujo, ¿no? Así es. Esto es una iniciativa hecha por nuestros compañeros de Portugal, en el cual generaron un pequeño sorteo para que los niños hicieran sus dibujos de su dolor a nivel posoperatorio. Por ejemplo, estamos viendo, ¿no?, como un niño ante una medicación o que está malito, ¿no? Ese es su dolor, ¿no? Como si fuera... El abdomen es como si tuviera pequeñas serpientes picándole el abdomen. Creo que es... lo más ilustrativo posible. Exactamente. Nos permite ver luego, pues, otros niños, cómo viven el hospital, cómo lo sienten, cómo afecta las caritas de sus amigos. Porque es importante saber que relaciones físicas se sienten afectados desde el colegio, no solo a nivel familiar con los hermanos. Un niño con dolor genera que los padres estén más volcados sobre él que a lo mejor sus hermanos. Entonces es una auténtica crisis familiar y conlleva un estado agónico de todos aquellos. Aparte que el niño es infantil, es obviamente inmaduro, una persona inmadura que no valora las cosas del mismo modo que hacemos y a veces ellos tienen una visión muy diferente. Recuerdo a un niño que me dijo que no quería ir al colegio porque creía que sus dolores de cabeza, como una infección respiratoria o un resfriado, podía pasarse al resto de los compañeros y al profesor. Ellos hacen una imagen catastrofista, como si fuera un castigo supremo de algo que, por algo que han hecho, y no puede ser así. Hay que demostrarles que no hay castigo aunque no haya una causa física. Tania, para todas aquellas personas que quieran acceder a vosotras, ¿no?, a vuestras técnicas para paliar esos dolores, un dolor puntual, un dolor crónico, estamos hablando de un simple análisis, una simple punción para alergia, ¿no? Pues estáis ahí vosotras para realmente relajar al niño, que no se convierta en un trauma, y para aquellos niños que necesiten este proceso, este tratamiento en más ocasiones, pues que vengan contentos y tranquilos, sobre todo para que vosotras, en vuestro caso, podáis hacer también bien vuestro trabajo. ¿Dónde se pueden dirigir? Tenemos la página web
www.dolorinfantil.com y en la página web van a tener para descargar una app que ayuda a respirar profundamente y a sentirse mejor cuando tienen dolor. Tienen guías de cómo mejorar los niños y aparte tienen un correo electrónico al que pueden dirigirse a nosotras para contactarnos. Pues Tania, muchísimas gracias por el trabajo que hacéis, gracias a todas y a las 5 compañeras que hoy no han podido estar con nosotros, pero que no han parado de trabajar, gracias. Muchísimas gracias a vosotras. 8 heroínes valencianes que treballen por y para els xiquets.